estamos en la Facultad de Derecho, en el Congreso de la OEI, en un alto para ella, con Marta González de la Universidad de Oviedo y colaboradora de la OEI. Marta, gracias por la entrevista con Claxo TV. Encantada. Esto que estamos haciendo nosotros ahora, ¿es divulgación científica, por ejemplo? Bueno, pues claro que sí es divulgación científica, ¿sí? Porque vamos a hablar, lo que nos tiene aquí reunidos de lo que vamos a hablar es precisamente de cómo la ciencia y la tecnología interaccionan con la sociedad. Entonces, divulgación científica, a mi modo de ver, no solamente transmisión de información científica sustantiva, es decir, de los últimos descubrimientos científicos o de la última información sobre Rosetta, sobre el programa Rosetta, sino también es sobre todo hablar de qué significa la ciencia en la vida de la cotidiana de la gente y de cómo los ciudadanos, los que no son expertos en ciencia y a lo mejor ni siquiera saben demasiado de ciencia, tienen que trabajar, que vivir con la ciencia y la tecnología. Entonces, sí es divulgación científica a mi modo de ver. ¿Y vivir con la ciencia y la tecnología es un derecho o es un peso? Es ambas cosas, yo diría. Sí. Es una necesidad, es una imposición social, porque desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, está toda nuestra vida atravesada ciencia y tecnología. Vivimos rodeados de aparatos tecnocientíficos y vivimos también en sistemas tecnocientíficos, porque los propios sistemas de salud o los sistemas financieros, los sistemas del transporte, son también tecnociencia que está a nuestro alrededor. Entonces es una imposición, es una necesidad, porque no podemos escaparnos de la ciencia y la tecnología. Pero por supuesto que es también un derecho, porque en la medida en que la ciencia y la tecnología han contribuido durante estos siglos atrás a hacernos las vidas mucho más fáciles, también han creado riesgos nuevos, pero desde luego no podemos obviar los grandísimos beneficios que nos ofrece la ciencia y la tecnología. Entonces, en esa medida, por supuesto, es un derecho que toda la ciudadanía y no solamente unos pocos privilegiados puedan recibir las ventajas, las inmensísimas ventajas sociales que tenemos gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿El derecho es hacer ciencia, a conocer? ¿O el derecho es también conocer los riesgos, por ejemplo, ya que hablabas de los riesgos? El derecho es a todas las facetas, digamos, del sistema tecnocientífico. Es a producir ciencia, porque también tradicionalmente la producción científica y la formación, el aprendizaje de la ciencia ha estado limitado a algunas élites sociales, ¿no? Hoy en día el acceso a la universidad está mucho más abierto, se ha popularizado y desde luego parecería que todo el mundo tiene ese derecho, ¿no? a producir ciencia, que es decir, a formarse como científico y a producir ciencia. Pero estamos viendo que ese derecho universal está limitado por factores que a lo mejor no son legales. Hoy en día a nadie se le prohíbe entrar por las puertas de la universidad, pero hay otro tipo de factores sociales, culturales, de expectativas, etcétera, etcétera, que de algún modo obstaculizan ese derecho universal a producir la ciencia. Pero también es, por supuesto, como decíamos, a beneficiarse de las ventajas, a vivir con la ciencia Quizá no deberíamos hablar del derecho a los riesgos de la ciencia, porque esto, desde luego, sería un poco contradictorio, ¿no? Pero el derecho a conocer los riesgos, a conocer los riesgos, a conocerlos, te decía yo, claro. Es que, pero los riesgos no se dividen tampoco, no están distribuidos por igual en la sociedad. Entonces sí que parece que hay algunos grupos sociales que son más vulnerables a los riesgos de la ciencia. Por supuesto, a conocer los riesgos de la ciencia, todos deberíamos tener ese derecho. Eso sí que debería ser un derecho universal. ¿Cuáles son los más vulnerables? Los más vulnerables son los que siempre son más vulnerables, las poblaciones que son socialmente más desfavorecidas, o bien porque no tienen el acceso a la formación, o porque no tienen acceso a las condiciones de salud, o porque no tienen acceso a las condiciones a las posibilidades de información que nos ofrece hoy en día la ciencia y la tecnología. Estas, en definitiva, son siempre las poblaciones más vulnerables y también lo son a los riesgos tecnocientíficos. Por ejemplo, si pensamos en los riesgos naturales que producen catástrofes naturales, tipo inundaciones o terremotos, al final este mismo riesgo natural, este mismo peligro natural se convierte en un riesgo diferente dependiendo de localizaciones geográficas distintas en las que hay niveles de desarrollo diferenciados. Entonces no es lo mismo en Japón que en algunos lugares de América Latina, por ejemplo, ¿no? Porque las construcciones son mejores, porque hay una gestión mejor de los riesgos tecnológicos. Entonces los mismos peligros naturales se convierten en riesgos tecnológicos diferentes dependiendo de la vulnerabilidad de la población y de su acceso a los beneficios y a las posibilidades de la ciencia y la tecnología para subvertir los peligros naturales. Europa ahora está en crisis. ¿La crisis tensa este tipo de cuestiones? Desde luego que sí. En primer lugar, y desde una manera muy básica, que es como, por ejemplo, en países como España se ha limitado radicalmente, se ha cortado drásticamente la inversión en ciencia y tecnología. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto,
invertir en ciencia y tecnología básica es no el único, pero sí uno de los motores fundamentales del desarrollo científico. Entonces, la crisis económica, precisamente uno de los sectores a los que más ha afectado, al menos en Europa y específicamente en el caso español, ha sido a la financiación de la ciencia y la tecnología. Cuando eso se frena, ¿cómo se retoma después? Porque yo supongo que no es como poner pausa, ¿no es cierto? Cuando lo estás viendo algo, pones pausa y después vuelve exactamente en el mismo punto en que estaba. No. Supongo yo que retomar el punto en que estabas, cuando además pasó el tiempo, debe ser todavía más dificultoso. Es mucho más grave que eso, claro. Efectivamente. Y en España, además, esto lo conocemos bien, porque un parón muy grande fue el que tuvimos durante la Guerra Civil y después de la Guerra Civil, ¿no? Donde había un momento de expansión y de auge en España, tanto de la ciencia como de la cultura. Y el corte que supuso la Guerra Civil y todo el periodo de la dictadura fue un corte también en desarrollo y en creatividad, ya digo, tanto cultural como científica. Cuando se vuelve, no es retomar desde el punto en el que estamos, porque todo ha avanzado, ha cambiado mucho, se ha transformado, ¿no? Los desarrollos de la ciencia y la tecnología ocurren a una velocidad pasmosa, entonces no podemos poner sin más el pause y luego volver a retomarlo donde estábamos. Entonces es una pérdida, no se pierde únicamente los años del parón, sino que se pierde muchísimo más. Entonces realmente un problema muy grave ahora mismo en el caso español. Marta, la divulgación científica tiene un campo que es el que planteaste antes, que es el del efecto de la ciencia o la relación de la ciencia con la sociedad. A veces cuando uno escucha divulgación, escucha una referencia a descubrimientos o a nuevas formas. ¿Cuál de los dos aspectos es el que está pesando más? Bueno, la divulgación, a mi modo de ver, no solamente no debemos entenderla simplemente como transmisión neutral de conocimiento. O sea, los divulgadores científicos no son meras correas de transmisión de una ciencia que es conocimiento neutro, objetivo, que producen los científicos en lugares como son los laboratorios o, bueno, pues sus lugares de trabajo, y necesitamos que esa información tal cual se transmita a la sociedad, ¿no? Los divulgadores tienen este papel de nexo entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, pero un nexo creativo y activo, porque la información científica no es una información... está cargada de algún modo de preconcepciones, de factores de tipo social, ideológico, económico, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es importante, por tanto, para el divulgador científico únicamente qué es lo que dice o qué es lo que se cuenta, sino también cómo se cuenta y cómo se transmite esa información científica, porque una forma de divulgar, tradicionalmente, el divulgador científico ha funcionado de este modo, ¿no? Simplemente pues, transmitiendo las verdades absolutas que salían de la boca de los científicos a la sociedad, pero creo que un papel muy importante del divulgador científico es también contarnos, también enseñar a la sociedad no solamente qué es lo que dice la ciencia, la parte sustantiva, sino cómo se produce la ciencia. O sea, cómo se produce la ciencia contextualizada. ¿Y por qué tenemos las teorías que tenemos? ¿Por qué algunas teorías científicas son aceptadas y otras no? Y todo esto es un tipo de conocimiento que va más allá de las proposiciones sustantivas acerca de los descubrimientos concretos, ¿no? Necesitamos saber cómo funciona la ciencia para entender cuál es el papel social de la ciencia. Y esto no se agota simplemente, como decía antes, en el conocimiento, en los conocimientos sustantivos, en la información concreta de los descubrimientos científicos, obviando todo lo que está detrás, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que nos han llevado a eso? Divulgar también es poner problemas, o exponer problemas, o problematizar, o tematizar, o, desde luego, o analizar críticamente. Sí, divulgar también es eso. Efectivamente, como decíamos al principio, que habitamos sociedades tecnocientíficas, necesitamos entender el papel social de la ciencia y cómo nos puede ayudar a obstaculizar para habitar en estas sociedades tecnocientíficas. Entonces no se trata solamente, como decía, de productos, de transmitir productos, sino fundamentalmente también de transmitir procesos. ¿El género en la ciencia es un dato a favor o un dato en contra? Bueno, no lo plantearía en esos términos, es un dato a favor o es un dato en contra, lo plantearía en términos de qué es un dato, es un factor relevante, digamos. No solamente porque tradicionalmente la ciencia ha sido una actividad hecha fundamentalmente por hombres, y de hecho nos resulta difícil a veces pensar en nombres de mujeres científicas relevantes, más allá de la ubicua Marie Curie, ¿no? Es la sí, única claro. científica que se nos ocurre. Cuando y si uno piensa y dice Madame Curie, efectivamente. Claro, pero nos resulta complicado pensar en alguna otra mujer más. Entonces sí que ha habido un problema de diversidad en la ciencia, diversidad entre los sexos, ¿no? Pero hoy en día efectivamente hay muchísimas mujeres haciendo ciencia, aunque quizá no sean tan visibles como los hombres. Entonces es un factor relevante
importante en la ciencia en ese sentido, ¿no? El sentido de aumentar la diversidad, no solamente por una cuestión de justicia y de equidad, ¿no? De igualdad social entre los sexos, sino también por una cuestión de aprovechamiento de recursos humanos. O sea, no podemos perdernos toda la mitad de la población, que son las mujeres, que pueden hacer contribuciones muy relevantes a la ciencia y que las están haciendo, pero que en muchas ocasiones son invisibilizadas estas contribuciones o no son no tienen tanta proyección como las sucede muchas veces en las empresas, donde hay muchas mujeres en, obviamente muchas empleadas y muchas en niveles gerenciales medios y muchas menos en el top, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿En la carrera científica pasa lo mismo? En la carrera científica ocurre exactamente lo mismo. El embudo se va masculinizando, digamos. Sí, el gráfico que se suele utilizar es un gráfico de tijera. Es decir, hay muchas mujeres, y de hecho hoy en día ya en casi todos los países prácticamente hay más mujeres que hombres en la universidad estudiando carreras, incluso carreras científicas, exceptuando algunas pocas ingenierías y dependiendo del país, pero básicamente también en física, matemáticas, hay más mujeres ahora mismo en la universidad que hombres. Pero luego la tijera se va cruzando, o sea, las mujeres van desapareciendo a medida que vamos subiendo, que esas mujeres entran a hacer doctorados y luego entran a la universidad como profesoras ayudantes, titulares, catedráticas, de tal modo que cuando llegamos a los catedráticos, las posiciones más altas en el nivel de la jerarquía, tenemos unos números que nos hablan de un 80-90% de hombres y un 10-20% de mujeres. O sea, vamos perdiendo las mujeres y los hombres van, digamos, subiendo en esta medida. ¿Cuál es la forma de evitar esa tijera? Bueno, no podemos apuntar a una única causa, es un fenómeno multicausal, lo mismo que en otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Un punto, por supuesto, es el de fomentar las vocaciones científicas, aunque esto no es todo, como estaba diciendo, porque las mujeres ya tienen mucho interés por la ciencia. O sea, hay mucha vocación científica a las mujeres. Otro tema importante sigue siendo, y hay estudios recientes que nos indican en esta dirección, sigue siendo la existencia de pequeñas microdiscriminaciones, ¿no? Incluso cuando en una actividad como la ciencia, que pensamos que es fundamentalmente meritocrática, llega arriba aquel que tiene o aquel o aquella que tiene más méritos, pues parece que no es exactamente igual para los hombres y para las mujeres, ¿no? Y sigue habiendo pequeños puntos de discriminación en los que las mujeres parece que tienen puntúan menos por el hecho de ser mujer, ¿no? Y esto se ha detectado en estudios muy rigurosos, tanto en lugares como el MIT, incluso en la Universidad de Yale, uno muy recientemente, ¿no? Y luego lo otro tiene que ver con las expectativas de las propias mujeres y con la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, ¿no? Porque esto sigue siendo un problema para las mujeres, pero no lo es para los hombres. Entonces, obviamente, la maternidad es algo que tenemos que asumir las mujeres necesariamente, sí, claro, ¿no? Por una imposición fisiológica, pero no todo lo que ocurre con la crianza de los hijos después de la maternidad. Entonces, esto es parte también muy importante, efectivamente, de lo que habría que cambiar y que tiene que ver con la igualdad social en un sentido más amplio, ¿no? O sea, la igualdad social en un sentido más amplio es la que nos llevará a una igualdad real en la ciencia y la tecnología. Muchas gracias. Marta González, de la Universidad de Oviedo y colaboradora de la OI en Claxo TV.